Y creo que es el momento de agradecer a toda la gente que nos acompañó en las comisiones directivas, porque ellos fueron quienes, conduciendo esta institución con honestidad, con responsabilidad, hizo que Mutual de las Comunidades sea hoy lo que es y nos permitiera a nosotros trabajar siempre tranquilos, sabiendo que estábamos trabajando en una institución seria, donde todo estaba bajo control. Algunos me dicen que soy un bicho raro, que yo, para mí, la Mutual es mi casa, es mi familia, es mi vida. Y yo les deseo a estos chicos más jóvenes que vinieron detrás mío y de los cuales aprendo todos los días, porque si no, que lo diga Ale, que es el Benjamín del grupo. Él siempre, Ale, por Benjamín, por lo pequeño. Le digo, Ale, ¿cómo hago con esto? Y él viene. O sea, así como aprendo, espero con buena voluntad haberles transmitido también algo. No. O sea, para mí es un orgullo estar acá. Sí, hace 2 añitos. Pero bueno, es la primera vez que puedo festejar esto y... Pero ya estuvo haciendo las pasantías. ¿En qué año estuviste, Ale? Él fue nuestro pasante antes de ser empleado. ¿Acá como pasante? ¿En qué año viniste, Ale? Ahí no. Creo que era 2013, por allá. ¿Te recibiste? Por ahí, 2013. Como pasante y ahora es nuestro compañero. Sí, un hermoso compañero. Hermoso. Yo quiero destacar algo. Porque para mí, lo que yo siempre más me llevo de la Mutual, yo conozco a toda la gente que conozco, la conozco gracias a mi trabajo. Y quiero brindarle un gran abrazo desde mi corazón a todos los asociados. Porque yo creo que sin la confianza de ellos, sin que ellos vengan todos los días y apuesten, todo esto no tendría el sentido que tiene. A cada uno de los asociados de Mutual de las Comunidades que hoy nos esté viendo, nos esté escuchando, les quiero mandar un abrazo y un gracias enorme, enorme. Estoy muy contenta, gracias a los socios y gracias al gran equipo de trabajo que todos conformamos, porque pasamos muchas horas juntos y somos todos muy distintos, pero formamos un buen equipo. Muy contenta. Quiero agradecer a mi compañera, a Miriam, bueno, a todos mis compañeros de todos estos años que hace que estoy en Mutual, y agradecer también mucho a Miriam, que es nuestra mamá en la Mutual, porque aprendimos muchas cosas que ella nos fue transmitiendo y nos fue ayudando en todo. Así que estoy muy agradecida a todos y a Miriam en especial. No, muy bien. Cada día aprendo más y, o sea, está buenísimo. Son ellas que me llevan por buen camino, digamos, y son ellas quienes me hacen aprender a la fuerza. O sea, estoy muy agradecido con todo. ¿Quedas en la Mutual? Sí, ojalá que sí. La familia en la Mutual. No, y lo que queremos seguir es manteniendo. Los otros días, cuando divulgábamos la utilidad de la VICA para hacer todos los trámites virtuales, hubo una socia que nos dijo, pero a mí me gusta ir a la Mutual. Yo, me dan la oportunidad que lo haga online, pero me gusta ir. Que por favor sigamos manteniendo eso, que la gente que tiene ganas de venir, porque le gusta venir, a veces vienen a charlar con alguno de nosotros, que siga viniendo, y si algún día estamos flaqueando en eso, que nos hagan, que nos lo recuerden. Sí, señor. Feliz 20 años. Gracias a vos. Porque siempre venís, siempre estás, sí. Siempre nos acompañas. Gracias, gracias a vos, siempre. Felices 20 años. Gracias. Gracias. Ahí está. Gracias.